Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Benvidos a este quinto encontro de Xacobeo Peregrinas, un programa da Xunta de Galicia levado a cabo pola Consellería de Emprego e Igualdade e polo Departamento de Turismo de Galicia. Quero saludarvos a todas as persoas que nos estades a seguir dentro das vosas casas a través de internet e tamén a todos aqueles que están hoxe aquí no albergue público de Vigo, Juan Manuel López Chávez. Este albergue maravilloso e fantástico, que verdade é precioso, que foi inaugurado fai un mes, no mes de xuño, que leva o nome de un dos artífices do recoñecemento internacional do Camiño de Santiago, que de Juan Manuel López Chávez. Este albergue que está situado en pleno centro de Vigo, no Berbés, cunha zona, para min, das máis bonitas de Vigo, no Casco Bello, e que se o peregrino ven aquí e aloxase neste albergue, pois ten a sorte de visitar pois, esas rúas empedradas do Casco Bello, a concatedral neoclásica de Santa María e comer esas famosas ostras na pedra. A verdade é que, non sei se sabedes, pero que Vigo paso do Camiño de Santiago Portugués pola costa, porque o Camiño de Santiago Portugués ten dúas variantes. Unha polo interior, que é máis verde e rural, que se o peregrino ven dende Portugal, sae de Valença, cruza a Ponte Internacional Tui, Porriño, tal, e o camiño todo hacia Santiago. Pero tamén ten a oportunidade de facer a ruta pola costa, unha ruta mariñeira, con cheiro a mar, do Atlántico, e se o peregrino ven dende Portugal, cruza en barca dende Camiña, chega a Guarda, despois vai a Olla, Baiona, Nigrán, e chega aquí a Vigo. O Camiño de Santiago Portugués é o que pasa por máis vilas e cidades galegas de todas as rutas xacobeas, así que o peregrino ten a sorte de coñecer o centro das cidades, de moitas cidades das máis importantes de Galicia, como Tui, Porriño, Vigo, onde estamos, Pontevedra, Padrón, Caldas de Reis, un longuísimo, etc. A parte, este Camiño de Santiago Portugués é unha ruta xa, pouco montañosa, e por esa razón, seguramente, que é unha das máis elexitas polo peregrinos, porque é a segunda máis transitada despois da francesa. En Xacobeo Peregrinas falaremos do camiño, por suposto, de Santiago, pero tamén dos camiños persoais e da muller. Aquí en Xacobeo Peregrinas ponse valor a figura da muller, o empoderamento, o emprendemento feminino, falado en primeira persoa por mulleres destacadas en diferentes ámbitos profesionais, que os estendremos aquí. Pero antes de charlar con elas, vamos a ter unha charla previa con unha das impulsoras de Xacobeo Peregrinas, que é a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana. Que tal? Moi bo día. Bos días. Tamén a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, falaremos tamén contigo. E tamén unha das nosas protagonistas que xa temos aquí, Silvana, que o teu apelido sí que teño que lelo, Crisóstomo, para non confundirme, encantadísima, Silvana. Pois, comenzamos contigo, María Jesús Lorenzana. Saíu esta semana na prensa que a Xunta de Galicia colaborará coa Confederación de Empresarios de Galicia na realización dun congreso sobre o talento empresarial feminino que se celebrará en setembro, en Santiago de Compostela, pois para visibilizar a labor das mulleres emprendedoras e que tratará temas como a historia das empresarias galegas, entre outros. Poderíamos falar sobre a importancia que lle otorga a Xunta de Galicia o emprego feminino e de que maneira está apostando polo mesmo? Por suposto. Eu penso que o feito da existencia desta consellería, que é a Consellería de Emprego e de Igualdade, esa mostra da importancia que lle estamos dando no goberno galego a esa vinculación, a ese binomio entre a igualdade e o emprego. Estamos apostando, por suposto, por políticas de emprendemento feminino, estamos apostando por programas onde non solamente emprende a muller, senón que tamén o que financiamos é que a muller contrate a máis mulleres, por exemplo, o programa EMEGA, que é un programa que leva xa moitísimos anos funcionando na Xunta, pero que este ano duplicamos o orzamento porque creemos de verdade que hai que insistir na figura do emprendemento feminino. Continuamos, por suposto, impulsando as axudas os incentivos á contratación nas empresas e fomentamos cando a contratación é dunha muller de maneira moito máis intensa axuda que se contrata a un home. Pero o Congreso do que ti falas, que a pata, digamos, na que agora estamos intentando innovar, é o feito de que creemos que realmente a igualdade ten que calar no tecido productivo e ten que calar na sociedade, non? Por moito que fagamos as administracións, por moitos incentivos que deamos para que emprendan as mulleres, por moito que queramos que os empresarios contraten mulleres, se realmente os empresarios non teñen
esa conciencia de que as mulleres aportamos valor nas empresas, que as empresas van a ser máis productivas con perfiles diferentes, que se teñen unha muller ou a muller dá un valor engadido e dá outro perfil ao traballo, e a producción, o servicio que o empresario presta. Se non conseguimos eso, non conseguimos de verdade que os empresarios crean na igualdade, non vamos conseguir nada, non? Entón, este congreso ten relevancia no sentido de que amosa realmente creo que tamén un compromiso empresarial. A Confederación de Empresarios de Galicia aposta pola igualdade. Van vir ao congreso dende figuras mulleres da Comisión Europea, pasando pola propia ministra de Traballo, por suposto por min mesma, e por suposto por mulleres emprendedoras galegas ao fronte de empresas que se fixeron a sí mesmas ou que chegaron ali despois de traballar e de romper eses teitos de cristal de que, dos que tanto se fala. E se vai falar diso, non? A Administración e a Consellería estamos intentando formar en igualdade os técnicos que existen nas empresas, nos sindicatos. Estamos intentando facilitar, a través de ferramentas informáticas, a elaboración deses plans de igualdade, sobre todo que os plans de igualdade, que están fenomenal sobre o papel, pero o importante é que sean plans de igualdade realizables e que se poda facer un auténtico seguimento dos plans e que os plans funcionen e que as medidas concretas que están previstas realmente se leven a cabo e consigan pouco a pouco ir avanzando. Por unha banda, por suposto, no emprego feminino, pero nun emprego feminino de calidade, que é o que temos que facer dende a Administración. Que as mulleres estemos ou podamos promocionar e podamos chegar coa mesma formación, cos mesmos coñecementos, ao mesmo sitio que pode chegar un home. E iso é un pouco a labor que temos. É aí onde estamos incidindo, igual que, por suposto, na sensibilización e na formación dos rapaces e das rapazas, que calquer neno, calquera nena saiba que con independencia da súa condición se ten a mesma educación, se ten a mesma capacidade, vai poder chegar a onde el que irá, non? A onde ela que irá neste caso. Moi ben, pois tamén temos aquí, hoxe conosco unha empresaria, unha muller, que Silvana, que é a cofundadora de Ideas Peregrinas, que é un espacio multiconceptual que ten albergue de peregrinos, restaurante, tamén tenda, pois para todo o que necesita o peregrino. Ela máis a súa irmán souberon ver as necesidades deses peregrinos e montaron no ano 2016 Ideas Peregrinas. Sei que os comezos non son nada fáciles, pero vos no ano 2017 recibiches un premio moi importante, que foi o Premio Camiño de Santiago da Xunta de Galicia como empresa privada. Que significou ese premio para vos? Pois para nós significou o impulso de que estábamos no bo camiño, que inicialmente, despois de romper a barrera de eu levaba 10 anos nun traballo estable, traballaba en banca privada en concreto, a miña irmá era consultora de turismo, cerrar a porta a esa parte e empezar, dices, será, iremos ben. Entón, este primer premio para nós foi un impulso de enerxía que necesitábamos para saber que poderíamos ter un futuro. Seguimos 4 anos despois, seguimos ali, o de pandemia casi que non conta, seguimos aí, para nós foi un impulso moi importante. Moi importante seguir aí e resistir, que iso xa é un logro. María Jesús Lorenzana, tamén vimos este último mes que se anunciaron varios programas formativos centrados no comercio digital e na formación do sector servicios con motivo do Xacobeo. Poderíamos contar algo sobre estes proxectos? Sí, pois outro dos elementos, digamos, que estamos insistindo moitísimo na Consellería é na parte de formación adaptada un pouco aos novos tempos que estamos vivindo, formación flexible, formación sobre todo, como digo, que permita ás empresas, aos autónomos, poder reciclarse e poder realmente enfrentarse á crise, sair da crise reforzados se cabe, non? Entón, moi vinculado o que estamos falando hoxe aquí, pois están dúas iniciativas, unha delas xa está en marcha agora mesmo, é formación digital de dous tipos, unha máis básica e outra xa un poquinho máis avanzada en e-commerce e en xeral en que todos os autónomos fundamentalmente da rama comercial pois poidan digitalizar os seus negocios e facilitarles de alguna maneira unha formación mínima para poder facer esa venda online que hoxe en día pois é casi indispensable e de alguna forma pois que con isto consigan que o negocio continúe adiante, non? Nos creemos realmente
que o que non podemos deixar caer son a cantidade de autónomos, de microempresas que temos en Galicia. Hai que pensar que es que máis do 95% do tecido productivo que temos en Galicia son microempresas, de menos de 10 traballadores son autónomos, moitos deles vinculados ao sector de servizos, entón o que temos é que manter todos esos empregos, facilitarles na medida do posible a adaptación a esta nova circunstancia. E o segundo programa que xa aprobamos onte no Consello da Xunta que vai comezar no último trimestre do ano, é un plan de formación de todo o sector de servizos que está vinculado ao Xacobeo, que está vinculado ao Camiño de Santiago. Fundamentalmente, pois claro, estamos falando de hostelería, tamén de comercio, de turismo, e o que pretendemos é profesionalizar o máximo posible todo este sector. Son competencias transversais, competencias brandas en idiomas, tamén, por suposto, en logística, en como pois, tratar o cliente, como profesionalizar de alguna forma o servizo. Son competencias que creemos que son moi necesarias para ofrecer un servicio de calidade dentro de todo o que é o Camiño de Santiago. O Xacobeo ten moitísimas oportunidades, por suposto, culturais, sociais, pero ten moitísimas oportunidades económicas e laborais. Entón, penso que para Galicia é un auténtico regalo que coincida o Xacobeo, e ademais este Xacobeo prorrogado, neste momento de reactivación económica tras a crise na que estamos, creo que temos que aproveitala ao máximo. Non todas as comunidades autónomas teñen en España esta posibilidade de xerar emprego, de xerar emprego de calidade, seguramente de asentar o sector de servizos, o sector de turismo que está agora mesmo nunha situación máis débil, gracias a unha oportunidade como a esta. Entón, por iso, realmente o que penso como conselleira de emprego é que temos que dar a mellor formación a cada un deses autónomos, a cada un desas pequenas empresas que están vinculadas co Camiño, para que realmente nos amosemos un mundo pues, como unha comunidade autónoma moderna, preparada, cuns profesionais o mellor posible, a altura, por suposto, pues, de calquera país europeo. ¿No? Esa é un pouco a finalidade. Marta Fernández Tapias, delegadas da Xunta de Galicia en Vigo. Bueno, acabades de colocar agora mesmo, fai nada, 20 minutos aproximadamente, unha ola señalizadora do Camiño Marítimo. Contame, por favor, o que estiveches a facer e que significa esa ola no Camiño. Pues sí, estuvimos ahora mismo con la conselleira de Mar y con el presidente de la Autoridad Portuaria, con la directora de Turismo, Nava Castro, presentando esa ola que señaliza lo que es el puerto Xacobeo. Vigo, por supuesto, tenía que ser un puerto Xacobeo y la verdad es una señalización más tan necesaria en nuestra ciudad, una ciudad en la que, bueno, pues todos sabéis que tenemos el triste título de ser la única ciudad europea en la que no está señalizado el Camino de Santiago y, desde luego, gracias a los hosteleros y a los comerciantes que con una iniciativa que partió de la Xunta de Galicia han señalizado en sus locales el camino, pues no se pierden tanto los peregrinos al llegar a nuestra ciudad y esto pues será un hito más y Vigo, por supuesto, es puerto Xacobeo y hoy está señalizado y la verdad que estamos muy orgullosos de que así sea. Bueno, vamos a falar de cifras. No ano 2019, 22.292 peregrinos e peregrinas fixeron o Camiño de Santiago portugués a variante da costa. Que importancia ten para Vigo que o Camiño de Santiago portugués pola costa pase polo centro da cidade? Bueno, para Vigo es fundamental, porque además lo que queremos es que Vigo sea el epicentro del Camino Portugués de la Costa, que no tenga nada que envidiar a Oporto como ciudad peregrina, y eso es lo que estamos intentando conseguir. La verdad que cada vez hay más afluencia de peregrinos en nuestra ciudad. Este camino crecía exponencialmente antes de la pandemia y ahora lo está haciendo otra vez en este mismo albergue en el que estamos ahora, que va a ser el referente del camino en Vigo. Ya han pasado más de 300 personas desde el último mes que es desde que lo hemos inaugurado y lo que estamos haciendo es eso, también con ese objetivo de la Xunta de Galicia de descentralizar el Xacobeo, que Vigo sea protagonista con muchas actividades. Próximamente se va a celebrar el Marisquiño en el que el Xacobeo, por supuesto, estará presente y diferentes regatas, como por ejemplo la Europea de Snipe, que también tiene como patrocinador principal al Xacobeo. Muchas actividades en la ciudad para poner a Vigo en el mapa, para poner a Vigo en el sitio que le corresponde en el Camino de Santiago y, desde luego, aprovechando al máximo las oportunidades que nos da este doble año Xacobeo. Bueno, a Xunta tamén levou a cabo unha iniciativa que me encanta, que é para promocionar o Camiño de Santiago portugués pensando nese público máis novo e utilizando as redes sociais. 4 galegos mediáticos, todos diferentes, con diferentes profesións, pero iso sí, con algo en común. Eses seguidores nas redes sociais, esa influencia. Ti tivexe a sorte de acompañalos nesa saída dende Redondela.
Como foi a experiencia? Que impacto terá e ten esta acción por parte da Xunta? Sí, yo creo que bueno, que fue una idea buenísima, por lo que quiero felicitar al Departamento de Turismo, porque realmente el impacto que hemos constatado es que es más de 13 millones de impactos ha tenido esta iniciativa. Los cuatro que lo hicieron, Gala, Martiño, Surso y Cristina, la verdad que para ellos yo creo que fue una experiencia muy buena y así lo manifestaron. Se lo tomaron además como un descanso en su ajetreada vida en las redes sociales y centrándose solo en el camino, y yo creo que fue la verdad que un acierto. Son 4 millones de seguidores los que tienen estos cuatro chicos, y además para un público que realmente es al que queremos llegar, ¿no? Un público joven que conozca el Camino de Santiago, que a lo mejor tienen otra idea diferente. Yo creo que gracias a esta iniciativa muchos más jóvenes se van a animar a hacer este Camino de Santiago, y desde luego lo que supuso para ellos yo creo que fue una experiencia personal muy buena, y muchos se lo tomaron como decía antes, pues no solo un impasse, sino en un revulsivo personal hablaban. O sea que bueno, yo creo que fue una iniciativa que desde luego es de valorar. Sí, que acertó, una iniciativa fantástica. Pues moitísimas gracias, conselleira de Emprego e Igualdade, de María Jesús Lorenzana, e tamén a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández Tapias. Moitísimas grazas ás dúas. Iso sí, Silvana, ti vas quedar comigo, porque en uns intres chegarán as demais convidadas, charlaremos, falaremos, pero isto é como a vida mesma, facendo camiño neste Xacobeo Peregrinas. Vamos a coller folgos mirando este vídeo maravilloso, Camiña a Galicia. Camiña a Galicia. Pois xa temos todo preparado para comezar esta conversa, este quinto encontro de Xacobeos Peregrinas, porque xa temos as nosas convidadas, as protagonistas. Que tal, como estades? Celia, María, Silvana, encantadísima de tervos aquí. Todas elas galegas, iso sí, todas elas diferentes. Vamos a coñecer o primeiro a Silvana, que xa falábamos antes contigo. Silvana Crisóstomo, que é cofundadora de Ideas Peregrinas, con 13 anos fixo o Camiño de Santiago coa súa irmán e co seu pai, e dende ese momento quedou totalmente namorada do camiño. Non é de extrañar que anos despois, e movida polo seu espírito emprendedor, deixara o seu traballo estable na banca para fundar no ano 2016, xunto coa súa irmá, Ideas Peregrinas, un espazo de servizos adicado ao peregrino pioneiro en Galicia. E aínda que o seu sector foi un dos máis castigados pola pandemia, traballan cada día en busca de novas ideas peregrinas para que este espacio fantástico situado na ruta portuguesa no centro de Tui siga funcionando tan ben como hasta ahora. Moitísimas gracias, Silvana. Moitísimas gracias a vos por invitarnos. Bueno, pois coñecemos tamén a nosa seguinte convidada. Ela é María de la Cruz Álvarez Pérez. Esta mosense de 48 anos estudiou doble grado en licenciatura en Dereito e Dereito da Unión Europea pola Universidade Complutense e o CEU de San Pablo de Madrid, abogada colexiada dende 1996, en 1997 decide fundar en Vigo o seu propio despacho de abogados. No ano 1999, a Asociación Provincial de Transportes de Mercancías por Carretera de Pontevedra, Setranspo, ofrécelle levar a dirección desta asociación. Ainda que segue colexiada como abogada en exercicio por incompatibilidade, tivo que deixar o seu despacho, eleva dende entón casi 22 anos, adicada á dirección da organización empresarial, sendo secretaria executiva e xerente de Asetranspo. Encantada, María. Bos días, un placer. Bos días. E temos tamén connosco unha actriz maravillosa, que é Celia Freijeiro. Celia Freijeiro, actriz, presentadora e productora viguesa, filla do pintor galego Rafael Freijeiro. Graduouse en Arkansas, en Estados Unidos, e comezou a súa formación e carreira como actriz en Madrid. Con 23 anos, crea a súa propia productora, Poca Pena Producciones. Traballou en series de televisión
entre muchísimas, como Amistades Peligrosas de 4 o 6 hermanas, o Servir y Proteger la Televisión Española, o Vida Perfecta de Movistar Televisión, Coque Acadou, o Premio Especial a Mejor Interpretación no Festival Internacional de Series de Cannes en 2019. También trabajó en filmes como De Chica en Chica, de Sonia Sebastián, La Playa de los Ahogados, de Gerardo Herrero, o Todo es Silencio, de José Luis Cuerda, pola que foi nomeada aos premios do audiovisual galego aos Mestre Mateo como mellor intérprete feminina protagonista e tamén preseleccionada como mellor actriz protagonista nos premios Goya 2013. Dende 2002 leva ata actualidade participando en infinidade de obras de teatro como, por exemplo, Los Cenci, na que foi nomeada aos premios Valle Inclán de teatro pola súa interpretación. Un talento en estado puro e nos encantadísimas de verte sempre en activo. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí. Ay, pues mira, una maravilla, ¿verdad? Con unas mullerazas increíbles, súper interesantes y tenemos muchas cosas las que falar hoxe con ellas. Eu falo primero contigo, Celia, porque la verdad que es un orgullo tener una actriz como ella, aparte aquí viguesa, nos encanta, en serio, verte siempre en los escenarios, en la televisión, ainda por arriba tiven a suerte de verla en alguna presentación, que es una presentadora impresionante, la verdad. Xacho dixen antes. Me lo dijiste antes y te lo agradecí muchísimo, sí, pues, porque son plazas difíciles de torear, ese tipo sí, de presentaciones, sí, sí, ¿verdad? Muy difíciles, pero ahí ella, vamos, con sus tablas y con su hacer, bueno, fixo estupendísimamente. Aparte de ser todo esto que se estaba a decir, una actriz sí, fantástica, además, bueno, es una mujer emprendedora, porque con solo 23 años, pues lanzáchete, crache a tu propia productora, que poca pena producciones. Uh-huh. Yo que te quería preguntar, ¿qué fue lo que te impulsó a decir, voy a hacerlo, voy a lanzarme y tirarme a piscina? Pues inconsciencia pura y dura. Si llego a saber lo que era, no lo habría hecho. Tenía 23 años y creía que podía hacer pues todo. Y lo que quería era trabajar. Yo acababa de llegar a Madrid. Yo, mi peregrinaje no fue tanto por el camino en Santiago, que lo tengo pendiente. Ahí nos has ganado de goleada. Lo tenemos pendiente. Nosotros los gallegos al final hacemos el camino siempre como por tramos, ¿no? No podemos decir que no lo hemos hecho porque hemos visitado muchos sitios, pero ese compromiso de decir, no, voy a hacerlo desde aquí hasta aquí, eso no lo hemos hecho todavía. Pero María y yo ya hemos estado hablando y lo tenemos que hacer. Mi peregrinaje empezó mucho más joven, pero por otros sitios. Me fui con 15 años a Irlanda y para mí eso fue motor de muchas cosas, ¿no? Ganas en confianza, en perspectiva, en madurez, en profundidad, en valentía también, en audacia. Y cuando volví creí que después de haber superado eso, que al principio pues fue duro porque no entendía inglés, estaba lejos de casa, era muy joven, no tenía mis amigos. Y una vez superado eso dices, espera, soy más fuerte de lo que creo, puedo hacer más cosas, te vienes un poquito arriba. Llamé por teléfono desde Irlanda y le dije, mamá, no me quiero volver. Me dijo, ¿cómo no te vas a volver? Haz el favor, que tienes 15 años. Y me dice, si apruebas todo, que sabía que yo tenía muchas ganas, te mando a Estados Unidos. Entonces volví, aprobé, me fui a Estados Unidos, volví. Esto fue lo que me dio un poco el motor de decir, bueno, puedo hacer lo que quiera. Después de Estados Unidos me planté en Madrid y quería ser actriz, pero no tenía ningún referente en mi familia, nadie era actriz, no conocía a ningún actor ni a ninguna actriz, estaba sola en Madrid estudiando. Y dije, ¿cómo hago yo esto? ¿Quién me va a llamar a mí? Pues tendré que hacer yo algo. Entonces con compañeras montamos, con Marta Larralde, que es viguesa también, por cierto, a la que le mando un saludo si nos está viendo, decidimos hacer una obra de teatro juntas y producirla, buscar dinero, buscar apoyos, amigos, tal. Empezamos con una cosa muy pequeñita y al final terminamos en un teatro en Madrid un poquito más grande, luego en Barcelona y luego nuestro señor a traerlo aquí a Vigo y con nuestras familias, con mi madre, con toda la red, ese tejido de viguesas superpotentes, conseguimos entrar en el Teatro Fraga, en el antiguo Teatro Fraga. Hicimos ahí la función y ahí empezó un poco esa carrera sin querer de productora, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? No, pues ya dicen que una mujer, vamos, fantástica, ya no solamente pues a la voz de actriz o presentadora, sino también ahí de empresaria, que al final no dejas de ser una empresaria. Sí, es una palabra que me asusta un poco cuando lo dices, digo, empresaria no, pero sí, al final pues sí, hay que también ser capaz de reconocerse esos méritos, que a veces nos cuesta un poco, ¿no? También un cambio así loco fue o de María. María, asentada, abogada, con seu despacho, que levabas un ano ou dous co teu despacho, xa cos seus clientes, etc. E de repente cambias todo, cambias de sector totalmente distinto. O sea, estás de abogacía e pasas ao sector do transporte. Que pasou pola túa cabeza? Por que diche ese paso? Pues primero iba a hacer carrera diplomática, iba a lanzada. Después, por amor,
ya no me podía ir fuera de España. Y entonces dije, bueno, pues a ver qué hago. Bueno, pues me voy otra vez a mi casa y convenzo a este que me acompaña y montamos un despacho. Y vine con toda la ilusión. Pero luego por el camino pillé una silva que me enganchó y me dijo, oye, mira, que estamos aquí en la Asociación de Empresarios de Transporte. Yo solo pensaba en camioneros en aquel momento, que decía, ay Dios, ¿y yo qué hago ahí? Y queremos profesionalizar la asociación, queremos que haya un gerente, que esto, darle una vuelta a todo esto. Anda, presenta tu currículum. Yo no había hecho un currículum en mi vida. Dije, bueno, pues nada, pues lo hago. Lo presenté y ahí entré. En un mundo, bueno, primero me engañaron, me dijeron, no te, yo estoy con mi despacho, no puedo tal, no te preocupes, esto va a ser solo unas horas, no, ya verás, no, no te va a llevar mucho tiempo, tal, es simplemente encarrilarlo. Bueno, luego al final es que viví ahí. Y ahí, en un mundo de hombres, en un mundo de empresa, absolutamente apasionante, mi lema en la vida es que todo es posible, no hay nada imposible. Se lo digo a mis hijos siempre, no hay nada imposible. Y lo que uno tiene que estar es con los ojos abiertos, atento a lo que le depara el camino cada día. O sea, yo al final soy una peregrina de la vida. No he hecho el Camino de Santiago, pero he hecho etapas de todo tipo. Cuesta arriba, cuesta abajo, con piedras muy montañosas. Y bueno, lo que hay que estar es abierto, con un nivel de conciencia lo más elevado posible para no perderte nada y siempre con ilusión, sabiendo que todo puede ser posible. Me encanta, esa actitud de cara a vida, cara a todo, cara a emprego, por ejemplo, otra empresaria también, con su estabilidad, trabajabas en la banca, tu irmá también tenía su trabajo estable, de repente, imagíname por ese afán emprendedor que tenía de esas dos, lanzades vos a montar ideas peregrinas. Contame, ¿qué fue? ¿Cuál fue ese motor vos? Vivimos en Tui, que un sitio donde empezó a crecer o Camino de Santiago, pero veíamos que faltaba pues aplicar algún servicio a mayores, ¿no? Entonces, yo trabajaba en la banca, llevaba 10 años y trabajaba mucho en la oficina de Porriño. Estaba en el despacho, iban pasando peregrinos. Yo decía, ¿en Porriño peregrinos? Pues en Tui también tiene que haber. Entonces, en ese momento, eu estaba embarazada do meu segundo fillo, entón, cando estaba de baixa de maternidade, colles un pouco de distancia do traballo, en ese momento dixemos, veña, vamos a lanzarnos. Penso que dun día para outro é difícil levantarte da cama e decir, voume, deixo o meu traballo, pero en ese momento, que somos como moito máis creativas, temos moitísima forza en ese momento de sacar novos proxectos adiante, en ese momento foi cando dixemos, vale, dúas cousas non vou a poder facelas, traballar na banca, a familia, non? Dous bebés, un negocio, entón, algo hai que soltar. Soltei o meu traballo máis estable e decidimos apostar por ideas peregrinas. Aquí estamos. Bueno, moi valente, encántame, aparte así, emprendedora como ninguna. Falamos antes que me decías, non, que entrabas no mundo de transportes, que é un mundo de homes. E chegas ti, moller, noviña, cantos anos tiñas naquele momento? Tiña 26. 26 anos. Cheguei, a verdade é que o entorno era complicado, porque non tiña moi claro iso de profesionalizar a asociación. As asociacións non estaban profesionalizadas. Había como moito dúas ou tres aquí en Pontevedra. Bueno, iso era todo un desafío para moitos dos que se sentaban a xunta directiva nese momento. Logo, era unha rapaza, porque era moi xoven. Era muller. Entón, a min parecíame que era o máis normal do mundo, pero o meu entorno non me percibía da mesma maneira. Recordo que non me deixaron participar nunha reunión dunha federación na que estaban sentados un montón de señores, todos maiores, cando os da miña xunta directiva dixeron que era eu a que iba a representar a asociación nesa reunión, pois dixeron, o presidente desa organización dixo que non. E non me coñecía de nada. Parece moi fatal. Pero direi vos que co tempo esa persoa foi un gran valedor para min. Por iso sei que non hai nada imposible. Hai que demostrar que un vale.
e que un merece o sitio no que está. E cando estás nesa situación, que non hai nada máis que dicir. Pasoume o mesmo unha vez que chegou un asociado e quería uns papéis dun expediente que eu nin había levado nin nada, que era de outro abogado, e non, púseme tan nerviosa porque me tratou tan mal, porque claro, pensaba que non atopaba os papéis. E dicíame, ti estás aquí porque non vales para estar noutro sitio. Pareceu horrible, pero eu caladiña, coa miña educación. Naquel momento, tiña mellor humor, era máis boiña, non? Entón, eu sempre, con cariño e paciencia, dixen, bueno, isto é cuestión de tempo. Esa persoa, de Tui, ademais, logo foi un escudeiro para min. Entón, bueno, é un mundo de homes, pero fanme caso, Costoume, pero no momento en que empezas a dicir iso, ao principio custábame moitísimo decir que non, ou decir que unha cousa non se podía facer, porque non todo se pode facer en dereito, por así decilo, non? Pero co tempo aprendí tamén a reñirlles e todo. Tamén me decías que non soamente, o sea, que as caras visibles son as dos homes, pero hai moita muller detrás das empresas de transporte que non figuran, pero son o motor das empresas. Efectivamente, nos na asociación das casi 500 empresas que temos, hai pois un 30% nas que a cara visible, bueno, visible a nivel formal é a muller. Ven como titular da empresa ou ven como a que aporta o título de transportista que é imprescindible para exercer, para entrar ao acceso ao mercado, para ser transportista. E logo, a xestión das empresas, aínda que haxa un home coa titularidade, a xestión levan as mulleres. E hai mulleres moi valerosas no sector que son persoas que levan a familia, levan a empresa, porque o marido está as 24 horas na carretera, e ademais levan o campo, porque temos moitas mulleres de autónomos que viven no rural, e atenden a todo, e incluso en mentres que hai pois, un siniestro, un accidente, elas son as que van ao concesionario a comprar un camión para sustituir a ese que quedou para desguace e o marido non está aí para ir. Ao final é un mundo que é moi apaixonante, que un ve por detrás cousas que por diante non se ven e ve esa grandeza das persoas que están detrás do sector. Pois mira, cantas cousas aprendemos a veces que nos pensamos que, fíjate, é un mundo de homes. Pois non, hai moita muller detrás, moi valerosa, como dices. Celia, ti como, porque sí que sabemos que sempre estamos con as mulleres, na interpretación, etc., pero como productoras, é difícil ser productora e muller? Es difícil. Bueno, yo creo que como todo, al final en el audiovisual, aunque hay mujeres directoras, todo esto lo aprendí produciendo, intentando producir teatro y sobre todo de la mano de Leticia, ¿no? Con esa serie que decías antes, que fuimos a Cannes, al Festival Internacional. Maravillosa Leticia serie. Era una mujer que ya había demostrado su valía como directora, porque ya había dirigido una película, como intérprete, como guionista. Y con esta serie este pasó 3 años de productora en productora y de plataforma en plataforma tratando de vender un proyecto. Y una de las cosas que le decían es que, bueno, que era una serie de chicas, porque las protagonistas eran mujeres, ¿no? Entonces, una serie de chicas pues, que tenía un nicho muy concreto de mercado, que no iba a interesar, que no era para el gran público. Y que entonces, bueno, que veían un poco difícil esa producción. Luego, además, uno de las tramas principales, son las 3 protagonistas, no sé si la habéis visto, sí, sí, pero sí. Una de ellas, a las 3 la vida le da la vuelta, ¿no? Ese es como el motor, el punto de salida. Y una de ellas, además, pues tiene una relación con una persona que tiene discapacidad. Entonces, de pronto, también les daba muchísimo miedo. 3 mujeres y el protagonista masculino es un hombre con discapacidad. El susto era monumental. O sea, las personas que tomaban esas decisiones al final, que son señores con unas características que normalmente pues, son señores más mayores de otras generaciones, uh-huh, acostumbrados a producir otra serie de cosas, que normalmente están produciendo ficción, pero vienen de otro mundo más empresarial y no tienen esa parte, a lo mejor, más creativa, ¿no? que podrían tener, les asustaba y no sabían cómo enfocar ese asunto, ¿no? 3 años tardó Leti en sacar esta serie adelante.
que una vez que la saca y una vez que la ponemos en pie, yo creo que al final fue un poco por cuotas, esas cuotas que a veces decimos, ¿para qué sirven las cuotas? ¡Qué tontería! La gente tiene que estar por su valía, por supuesto, pero las cuotas son necesarias cuando no partimos desde el mismo punto de salida. Y gracias a esa cuota, de alguna manera, porque todas las series que se estaban produciendo eran de hombres, necesitaban la serie de chicas. Y ahí entramos nosotras, en ese agujerito, en esa grieta. Y esa serie de chicas, al final, que se produjo gracias a Movistar, pues no solo tuvo mucho éxito de público y crítica, sino que tuvo éxito internacional. Nos llamaron para el Festival de Cannes, donde seleccionaban 10 series de todo el mundo y una de ellas era la nuestra. Para nosotras eso ya era el premio a todo el esfuerzo. Para Leti, pues imaginaos lo que significaba solamente esa mención y el poder ir a Cannes. Para mí como intérprete ni te cuento, un papel protagonista que es un bombón, que además yo cuando leía los guiones decía, Dios mío, qué ilusión, es la primera vez que estoy leyendo un guión que me siento identificada, que me representa, ¿no? Que representa conversaciones que yo he tenido con mi entorno de mujeres, con mis amigas, una serie que me dan ganas de llamar a mis amigas y, oye, por favor, esta vedla, ¿no? Porque a veces hace muchas cosas sí. Y dice, no hace falta, de verdad, o sea, tranquilas, no pasa nada. Esta, por favor, sí, porque hay muchas cosas de las que estamos hablando, reflexionamos sobre eso, hablamos de estos temas que nos interesan, vedla. Y me encantó saber que no solo era una conversación que tenía yo con mi entorno, sino que era extensible a un montón de mujeres y de personas, ¿no? Y de hombres que también se estaban planteando esas preguntas. Porque las preguntas no solo eran para nosotras, que nos seleccionasen y que nos llevasen de invitadas, pues imaginaos, al Festival de Cannes, todo pagado, en el Hotel Martínez, y está muy bien que todo esté pagado, ¿sabes? En el Hotel Martínez en Cannes está muy bien. El vino a nosotras gallego nos encanta, pero el champán también, no le hacemos ascos. También. El champán allí corría, yo estaba feliz, todas diciendo, no vamos a ganar ningún premio. Y yo, bueno, yo estaba tan emocionada que yo decía, los vamos a ganar todo. Pues ganamos mejor serie internacional, una serie española de chicas, mejor serie internacional. Ganamos a los otros 9 países. Y ganamos además el premio de mejor intérprete exaequo, las 3, que me parece también muy bonito. Que no lo ganó una, lo ganamos las 3. Entonces fue un sueño. Y a mí lo que me gustaría que ocurriese con eso, más allá del premio, es que sirviese un poco para vencer esa resistencia que todavía tienen los productores, las plataformas y la gente al final que toma esas decisiones. Esa resistencia que hay todavía a los proyectos liderados y por mujeres. Liderados, escritos, dirigidos e interpretados por mujeres. Hace poco en el Festival de Cannes de Cine, esta vez, ganó una mujer, además con una película de género, que normalmente el género también se asocia a los hombres, ¿no? Hablamos de terror, de ciencia ficción, tal, es un hombre. Pues no, lo ganó una mujer. Y es muy importante porque tú cuando eres pequeña o cuando tienes ese tipo de referentes y dices, ah, espera, ¿no? Porque lo que no se ve no existe, de pronto veo eso y puedo, ¿no? Como estos vídeos tan bonitos que están poniendo ahora de todas esas niñas que están viendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Que había uno que corría por internet que me encantó, que la niña, qué fuerte es esa mujer, yo quiero ser igual de fuerte, yo quiero ser la más fuerte, yo puedo dar esos saltos, ¿no? Y de pronto tenía ese referente y está diciendo, puedo dedicarme a eso. Por eso creo que también la ficción es importante y visibilizar esto es importante, ¿no? Que todas nuestras historias, al final somos la mitad de la población y merecen la pena y cuentan. Yo te estaba escuchando ahora, María, perdona que me decías antes, yo no sé por qué estoy aquí, porque mi vida no es interesante. O sea, todo lo que acabas de contar ahora, a mí es que me ha parecido interesantísimo. Y visibilizar todo esto que cuentas me parece interesantísimo. O sea, que estoy encantada de compartir este ratito con vosotras. Todas estamos encantadas. Y aparte, palabras de mujeres referentes, y por eso está de esas 3 aquí. Porque sois unas mujeres fantásticas. Claro, no teníamos muy claro, pero nos vamos ya. Bueno, vamos a hablar de algo, un chisco negativo, no un tanto, porque siempre después de algo negativo está esa reinvención que a mí encanta, que fue el momento da pandemia, ¿vale? Fue momentos moi difíciles, por exemplo, teu sector que foi un dos máis castigados na pandemia. De repente, tiñades hospedaxe, cheo de peregrinos, etcétera, cheo ao confinamento. Que pasa con toda esa xente? Como facedes para seguir estando abertos, seguindo estando en pé, despois de todas esas cancelacións? Que medidas levastedes a cabo? Para nós foi, obviamente, para todo o sector foi un palo. Nos chegábamos ao terceiro ano abertos, que cando empezas a ter un pouco ter o traballo organizado, empezas a traballar mellor, tiñamos un bo posicionamento, empezábamos a ter bastantes reservas e de repente todo ese traballo é como escribir un libro, arrancar todas as follas e volver a escribirlo outra vez. Entón, de repente, temos que cancelar todo, son todo cancelacións. Tiñamos un gravísimo problema, que era un problema financiero, porque estaban os bancos colapsados, as contas non daban.
e tiñamos un problema. Entón, o que fixemos foi contactar con todos aqueles que habían cancelado con nós e fixemos unha campaña de crowdfunding. De esa reserva que tiñas, podes entrar na nosa página web, temos un help safe, podes comprar unha cama para ti ou para calquera. E foi unha reacción que en poucos días conseguimos poder facer frente a pagos. Foi increíble a resposta da xente e iso nos animou a decir que no camiño pasan cousas realmente interesantes. Hai xente, a xente que está camiñando. Eu sempre digo que o camiño é terapéutico. Todo o mundo pasa nun momento da vida por un momento que necesita reflexionar, tomar distancia. Casi toda a xente que fai o camiño pasa por eso. Entón, quizáis, puxéronse no noso lugar, non todo o mundo sufrimos a pandemia, pero non todo o mundo pois deixou de traballar ou cambiou en exceso, non? O mellor economicamente. Entón, a reacción foi boísima. Un dos motivos polos que podemos seguir foi gracias a ese crowdfunding. E segundo, penso que unha boa xestión de volver a intentar contactar, posicionarnos outra vez para o ano pasado. Pensábamos que iba a ser moito máis difícil e pouco a pouco conseguimos ir volvendo a escribir o libro. Eso é moi importante, o que decía antes, manterse é moi importante. Despois tamén esa emoción, non, de ver a xenerosidade das persoas, non, que a veces parece que o vemos todo negativo e decimos, pois non, jolines, hai xente aí que mira un pouco polos demais e dice, pois me vamos a botarlle unha man a estas mulleres emprendedoras, a este espazo tan maravilloso. Sí, é unha pena, non sempre apostamos polo equipo, tiñamos un equipo fundamentalmente de mulleres, non, porque penso que cando a xente ven a buscar traballo, a maior parte dos currículos que recibíamos era de mulleres e tiñamos un equipo excelente. E un dos platos rotos que pasaron é que desfanse os equipos e de volver a empezar é moi complicado. É complicado. Porque crear unha cultura de empresa costa. Para nós sempre foi fundamental unha estabilidade en emprego para poder ofrecer unha boa calidade no servicio, porque se estamos rotando permanentemente é moi complicado. E ese é un dos puntos nos que estamos agora mesmo de, bueno, pues, traballando. Exacto, para poder ter outra vez unha estabilidade e que a máquina funcione ben. Pois, mentras casi todos estábamos parados no confinamento, hubo un sector que casi se convertiu nun sector esencial, que foi o sector do transporte, non? Como vivíxedes esa tolería, non, nesos momentos tan, tan duros? A ver, yo tengo que decir que nunca en mi vida he ido tan contenta a trabajar. Me sentía tan orgullosa de nuestra gente. Los veía casi como superhéroes. Y esto no es una tontería, una banalidad. Es que realmente ese era el sentimiento. Nosotros, al contrario del resto del mundo, no nos podíamos quedar en casa. Nuestra obligación era estar al pie del cañón, porque ellos estaban al pie del cañón. Sin transporte, si se paraba el transporte, se paraba el mundo. Y nos sentíamos parte, desde nuestras mesas de despacho, nos sentíamos parte de esa cadena, ¿no? Y por una vez en nuestra vida éramos el eslabón más fuerte, porque la cadena logística, el transporte de mercancías por carretera, a pesar de la grandísima importancia que tiene como estratégico y como esencial, es el eslabón más débil. Pero en aquel momento éramos el eslabón más fuerte y veías, pues, conductores que no tenían dónde parar, que no tenían dónde comer una comida caliente, que no se podían asear, que llegaban incluso a las grandes cargadoras a cargar o descargar las mercancías y no se les dejaba siquiera pasar a utilizar un lavabo. Entonces era una situación terrorífica. Luego nos encontrábamos con una maraña normativa que era absolutamente insufrible, o sea, era como de locos. Yo trabajé creo que las 24 horas del día, apenas dormía, o sea, era una cosa horrible porque nos pasaban unos borradores desde el Comité Nacional, porque nosotros estamos muy vinculados en este, desde el Comité Nacional al Ministerio de Transportes. Nos pasaban unos borradores, los jurídicos estábamos corrigiéndolos porque la práctica, muchas de esas normas eran impracticables, valga la redundancia.
Luego por la noche a las 12 y media, 1 de la mañana, nos pasaban un buey que no tenía mucho que ver con lo que nos habían pasado a lo largo de la tarde. Y luego al día siguiente nuestros camioneros, nuestros transportistas, los conductores, se encontraban con una realidad en la calle que nada se parecía ni al borrador, ni al buey, ni a nada, porque luego las fuerzas de seguridad pues interpretaban la norma pues como podían, como mejor sabían. Entonces era todo una locura, pero fue muy gratificante. Nosotros tenemos un equipo de 16 personas con 3 oficinas, hacíamos mangas con capirotes pues para no estar todos en el staff, para por si enfermaba uno que no enfermase al resto, haciendo turnos, teletrabajo, pero teníamos que estar ahí. Y yo creo que me sentí muy orgullosa de mi sector, muy, muy orgullosa. En algún momento me han hecho ofertas de irme y no sé por qué he querido seguir, porque al final son proyectos que uno empieza y te sientes obligado a terminar. Y en ese momento decía, pues es que realmente este es mi sitio. O sea, yo tengo que estar aquí porque todos nosotros somos muy útiles en este momento a la sociedad. Sin duda, o necesario que fuchedes durante el confinamiento, porque todos estábamos con compras por internet, ya compran casi, no sé, bueno, imprescindibles, la verdad, no sé si vos pasó, pero bueno, a mí aseguro vos que sí. También el sector cultural, también, ¿qué te voy a contar? Fue dos más castigados también de todos, ¿eh? ¿Qué mal lo pasamos? Fue duro. Contame cómo viviste, cómo fichaste para reinvertarte. Bueno, yo tuve la suerte de en ese momento estar compartiendo, yo vivo en Madrid, vivo sola, pero en ese momento estaba compartiendo mi piso con una compañera que estaba en el teatro y que luego se iba a marchar a estudiar inglés a Texas. Nunca sucedió, obviamente. Nos quedamos encerradas juntas y en el piso de enfrente, me llevo muy bien con mi vecina y amiga Marta, y estaba también otra amiga nuestra, Milena, en ese momento. Ahí nos quedamos encerradas. Yo estaba en el teatro, nos llamaron, no vengáis, pues lo que pasó, ¿no?, el día 11. Sí. Nosotros teníamos el día 8, que además hicimos un acto muy bonito, estábamos en el teatro haciendo una obra, Taxi Girl, sobre Anaïs Nin y el triángulo amoroso. Y el día 9 volvimos y ya se notaba una tensión de no sabemos si vamos a poder hacer la función, si se van a cerrar los teatros. Pánico en general y pánico en el sector, diciendo, Dios mío, se cierran los teatros, estado de alarma, se cierran teatros, se cierran cines, conciertos, todo ese sector, ¿no?, de espectáculo en directo. Iba a sufrir mucho. Y bueno, pues nos quedamos en casa, pero nos quedamos en casa un equipo de gente. Y nuestro sector, que es un sector así siempre muy audaz y siempre que está inquieto, porque no sabemos estar quietos, pues de pronto surgió una idea de una productora de HBO, bueno, de Caballo Films y HBO, para hacer una serie que se llamaba En Casa, que es vosotros que estáis ahí, sabéis cómo contar una historia y ahora mismo la ventana que tenemos al mundo es la televisión, ¿por qué no hacemos una ficción desde casa, con lo que tengáis? Entonces era como, ¿pero cómo vamos a hacer esto? Dos actrices, dos que no tienen nada que ver con esto, sin equipo, ¿cómo vamos a contar esta historia? Bueno, pues Paula Ortiz, que es una directora de Zaragoza, es la directora de La Novia, no sé si habéis visto esa película, sí. La Novia, que ganó muchos premios sobre un texto de Lorca. Bueno, pues ella nos dirigía a través de Zoom, hacíamos Zoom. Sí. Ella nos dirigía a través del ordenador, le íbamos mostrando los planos, su marido, además, que también es operador de cámara, DOP, pues iba viendo por dónde sale la luz, esperad que lo vea en internet, la luz sale por allí, la hora que tenéis que grabar es esta, haciendo un planning, todo muy casero. Tuvimos que pedir ayuda a las vecinas, por supuesto, tuvimos que pedir ayuda al portero, que muy amablemente, con unas gafas, al final se vino arriba y nos hacía el sonido el portero. Grabamos cada uno en nuestras casas 5 capítulos, que los podéis ver en HBO, el nuestro es el más divertido porque decidimos con Paula. Claro, porque no, Rodrigo Cortés es director, él hizo uno, pero es director y estaba con su chica Marta, que es actriz, y nos llevaban cierta ventaja, nosotros éramos dos actrices solas, no teníamos muchísimos elementos. Pero bueno, teníamos mucha ilusión por hacerlo, era una manera de estar entretenidas, era una manera también que nosotras entendíamos de colaborar de alguna manera con lo que estaba pasando y de aportar un rayito de luz y de esperanza, ¿no? No solo a nuestro sector, a nuestros compañeros, sino también a la gente que nos iba a ver, ¿no?, lo que estábamos haciendo. Entonces el nuestro, por compromiso además, ya no solo personal, sino casi político, queríamos hacer una comedia. Porque todos iban a hacer unos dramas terribles de estar encerrados y dije, mira, no vamos a añadir más leña al fuego, podemos hacer algo un poquito esperanzador, un poquito divertido, puede ser. Y eso es lo que hicimos, entonces el nuestro es un poco el más sinvergüenza. Pues queremos verlo, ¿eh? Por favor, HBO En Casa, el nuestro se llama
Así de fácil. Así de, pues ten claro que yo por lo menos vuelvo a mirarlo. Vos, bueno. O sea, tenemos obligación también de hacerlo, ¿vale? Porque tenemos que estar aquí apoyándonos unas a otras. Hablando de apoyo, tenemos ahí a una convidada, a cuarta convidada de este quinto encuentro de Xacobeo Peregrinas, esperando por nos, pero ¿qué puede ser? Pues mira, es una convidada también, una mujer fantástica, maravillosa, como todas las que están aquí hoy presentes. Hoxe non pode estar aquí, é galega, pero está a traballar. Pero sacou aí un oquiño para atendernos no seu último día de traballo. Verdade, Rebeca? Aí estás, sí, hola, como estás? Escoitamos-te ben, verdade? Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, perfecto, pois vou a presentar a Rebeca. Rebeca Díaz Redondo. Dende moi nova viuse atraída polas matemáticas, a informática, a comunicación, etc. E iso fixo que no ano 1992 esta lucense decidira estudiar Inxenería de Telecomunicacións en Vigo. Dende o ano 1998 é profesora na Universidade de Vigo e dende este ano, ano 2021, foi elexida como directora desa universidade. Os seus traballos foron publicados en máis de 60 revistas internacionais de recoñecido prestixio e transferidos a través de máis de 40 contratos con empresas. Lidera proxectos de investigación e cooperación internacional como o programa Erasmus Mundus da Universidade de Vigo de intercambio de estudantes e docentes durante 4 anos que participaron 10 universidades politécnicas europeas e 10 países norteafricanos. Ela foi a primeira coordinadora do programa. Unha muller de verdade tremendamente interesante que podría estar falando con ela horas e horas e horas e non deixarías de aprender ningún minuto. Que tal? Como estás? Rebeca, vou a cambiar a cámara, vou a mirarte porque quero mirarte cara a cara. Como estás? Grazas pola presentación. Bueno. Ben, estou aquí, xa te digo, no meu último día de traballo, echando cousas. Pero quédame corta, Pasa que si teño que falar de todo o que fan estas mulleres aquí, bueno, estaríamos horas e horas. Xa que nos estamos enrollando moito, pues imagínate o que duraría esta quinta edición de Xacobeo Peregrinas. Bueno, o primeiro que che quero falar é que tienes hecho unha carreira que tanto nos teus anos como estudante, como hoxe en día na actualidade, non é moi elexida por mulleres, verdade? Efectivamente, temos un déficit de mulleres na nosa titulación, a Enxeñería de Telecomunicación, en xeral, en todas as titulacións do tipo STEM, as enxeñerías fundamentalmente. Sí que é certo que precisamos destes perfis de mulleres no noso centro, na nosa profesión, en xeral dentro do sector TIC. Que medidas están a levar a cabo para que as rapazas e demais pois, se decidan a levar a cabo os estudios STEM? Pois a verdade é que é un tema que preocupa non somente as universidades, sino tamén o tecido industrial, aquí localmente e tamén a nivel europeo. Pois estás adoptando distintos tipos de medidas. Unhas delas son pois, intentar amosar estes referentes femeninos a rapazas e rapaces en primaria. Non? Falaban antes as convidadas da dificultade de ter un referente do teu xénero, non? Pois iso pasa tamén nas enxeñerías. Entón, hai distintos proxectos, distintos programas. A Universidade de Vigo colabora co proxecto Inspira STEM, que foi a iniciativa da Universidade de Deusto. Agora vai polo seu fixo 3 edicións, xa, a Universidade de Vigo, coordinando este traballo aquí localmente na provincia de Pontevedra. Eu participei este último ano, penso participar tamén o que ven. Este programa o que fai é levar a mulleres referentes dentro do ámbito STEM, das tecnologías, das matemáticas, das ciencias, e vamos de forma totalmente voluntaria aos centros de primaria, fundamentalmente sexto curso, e ali traballamos durante 6 sesións con nenos e con nenas, intentando darles a coñecer pois, en que consiste estes estudos, que aplicación teñen na vida práctica, que parece que non, pero que están embebidos en casi todos os sectores de producción, e despois intentar amosar pois, avances que se fixeron gracias a mulleres e que elas non teñen por que verse excluídas, que poden elegir participar e poden elegir estudiar este tipo de titulacións. Claro que sí, esas mulleres tan necesarias e imprescindibles, porque que visión aporta diferente unha muller na Enxeñería de Telecomunicacións, por exemplo, que falábamos onte? Sí, bueno, eu creo que aquí hai dúas vertientes, non? Por un lado, as mulleres dentro dos equipos, como falaba outra das convidadas que están aí no estudio, pois aportan unha forma de traballar un poquinho diferente, desde o meu punto de vista, non? Enriquecen os equipos. Isto de forma transversal. Pero dentro do sector, por exemplo, do meu, da Enxeñería de Telecomunicación,
la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para computación, procesado de imagen, procesado de voz, pues es muy importante que los algoritmos que se creen pues no tengan un sesgo exclusivo hacia los hombres, ¿no? Necesitamos algoritmos que sean capaces de reconocer tanto voces femeninas como voces masculinas, que sean capaces de trabajar bien reconocimiento de imagen a facianas, caras, tanto de hombres como de mujeres. La diversidad es importante en este tipo de algoritmos que después van a ser aplicadas de forma transversal, ¿no? Por ejemplo, pues, para reconocimiento de personas en aeropuertos o en otro tipo de sistemas de seguridad. A importancia de que a algoritmo, a tecnología, teña o doble sesgo, masculino o femenino, é vital. E para eso necesitamos que os equipos pues, estén formados por mulleres, porque tradicionalmente estaban formados por homens e o que temos agora pues, son sistemas que están moi sesgados e non funcionan de todo ben co sector femenino. Isto é un tema que non afecta exclusivamente a enxeñería de telecomunicación, afecta de forma transversal, pero bueno, falaba xa así un pouco do que eu coñezo máis, non? Bueno, podríamos estar falando horas, xa che digo, porque é moi interesante todo o que nos conta Rebeca. Despois, compatibilizas a docencia coa investigación, a xestión académica, actividades de voluntariado, como ese programa Inspira STEM, tempo para facer o Camiño de Santiago, non tes moito, aínda que tes aí previsto facelo co teu fillo, non? Que me comentabas. Contanos. Bueno, no, non teño moito tempo, pero bueno, creo que como a todas as que están aí no estudio, tamén traballando que non están hoxe con nós, non? Pero ao final, pois, faz equilibros entre un pouco todo. O teu traballo, a tua vida personal, o teu ocio. A verdade é que se sí, teño aí pendiente facer o Camiño de Santiago, tiña intención de facelo en bicicleta con miña familia. A verdade é que era un plan que tiñamos aí un par de anos, despois chegou a pandemia e efectivamente todo quedou medio paralizado. Eso tamén lle dá tempo ao meu pequeno a crecer un pouco, a ver si entre todos, o ano que ven, conseguimos facer o camiño, sí. Seguro que sí. Rebeca, moitísimas grazas por contarnos, por acompañarnos e por ser outra muller referente para todas nós. Moitísimas grazas. Gracias a vos por contar comigo. Graciñas. Falando do Camiño de Santiago, como decía Rebeca, que pasa aquí que non facemos o camiño? Moi mal, pero sei que Silvana sí, que xa fixeche varias veces, a primeira vez con 13 anos. Sí. Varias veces, non digo máis. Os estás humillando directamente. Os estoy retando. Sí, aparte que facer o camiño, que unha auténtica maravilla, que decías ti, é terapéutico. É terapéutico. É unha pasada. Sí. Preguntabasme cal era a diferencia entre facelo fai 30 anos, a facelo agora. Casi non hai diferencia, porque camiñar paso tras paso, despois ao chegar as cousas han cambiado. Pero camiñar e a terapia é a mesma, é dicir, solo necesitamos tempo para paso detrás de outro, pensar, poñer un obxectivo, como todo na vida, camiñar e alcanzalo. E é moi satisfactorio. Para mí sempre é brutal. Renovamos a cabeza, enerxía, tamén convivo con eso todos os días e é super gratificante poder estar todos os días escoitando as historias de cada persoa e para min, a todo mundo, sempre lles fago unha recomendación de que busquen un tempo para facelo. Non fai falta facer pois nin 15, nin un mes, nin ás veces nunha semana. Eu o Camiño Portugués, tú e Porriño, tú e Santiago, en 3 días. Non é o recomendable, pero non é o recomendable. Pero podese facer. Pero podese facer. Bueno, no, María está... Son 6, son 6. Pero María está, vamos, que ten aí como asignatura pendiente, convencendo os seus fillos, que ten 3 fillos, que hai que facer o Camiño de Santiago. Xa non sabe o que contarlle para facelo. Pero facer, o vas facer? Fareino. Con eles ou sin eles? En solitario ou acompañada co meu primer equipo, pero sí, fareino. Celia, a ti tamén, como podes echar, por tramos, non? No, ya está, no, hai que hacerlo, hai que hacerlo. Sabes que pasa? Que tengo muchísimos amigos y muchísimas amigas que no son gallegos y vienen a hacer el camino. Y además siempre vienen como con un motivo grandilocuente, no sé cómo decirte. Todos tienen una misión para hacer el camino. Entonces digo, a ver si es que tengo que encontrar yo una misión para hacer el camino, a ver si tengo que dar otro, un cambio vital o tengo que encomendarme algo, no sé. Es verdad que yo como soy gallega, vengo a Galicia y lo vas haciendo por tramos. Y cuando vengo aquí, vengo un poco para desconectar, para descansar, para ver a la familia. Y la verdad es que me voy al pueblo y poco me muevo. Pero sí, después de lo que habéis dicho, ya está, ¿no? La siguiente reunión,
hai que facelo. Mira, eu fixen o Camiño de Santiago o ano pasado, estive facendo un documental, o Camiño Portugués, o Camiño de Santiago Portugués. Quanto tempo? Foi moito tempo porque nos estivemos grabando. Primeiro fixemos a preproducción, que fixemos camiñando, buscando as localizacións, nos alargase meses. Pero meses porque non é o mesmo facer o camiño. Pero eses momentos de tramos, porque facemos camiñando primeiro na preproducción, é fantástico esa soidade, estar pensando. Aínda que íbamos o equipo, hai moitísimos momentos que vas camiñando só, con chuvia, frío, e demais, pensas, non sei, como encontrarte contigo mesmo, tes sempre unha meta, no noso caso era esta grabación, non, pero esa meta, chegar ao final, facelo, de verdade, hai que facelo. Volves unha persoa diferente. Este ano temos pensado facer, xa fixen un grupo de amigas de todas partes de España que teño, hai que facelo, camiño, vamos a facer o da Vía da Prata. Hai que facelo, que ya está, que ya está. Sí. Si me voy a Suiza, que hago andando por Suiza? Por favor. Tendo aquí esta maravilla de camiño, un camiño maravilloso, liberdade, natureza, hai que facelo, rapaz, xa vos lo digo. E agora quero saber un pouquiño vosos plans de futuro, porque iso tamén é moi importante, xa para quedarnos así con ese bo sabor de boca, que sempre pensamos en futuro, en algo positivo. Contanos, Silvana, porque un dos vosos plans é instauraros ben como empresa, pero tamén tedes aí uns plans para mellorar e para facer cosas novas. Sí, nós o que buscamos é que agora mesmo instaurar ben todos os noso funcionamento, porque tiñamos intención, Ideas Peregrinas é un concepto moi amplio. Empezamos sendo un café-bar, despois con tenda outdoor, unha despensa de produtos galegos, gourmet, para levar no camiño, e despois ampliamos o albergue. De vez en cando fixemos unha credencial de pequegrino para animar os pequenos a que fagan o camiño de Santiago, fixémolo solo na etapa de Tui, porque, bueno, pois é o noso entorno, é o que nos gusta. E pensamos que se un neno atrae a seu pai para facer un tramo pequeno de 3 km, metelle un pouco no bicho no corpo e despois animarán a facer os seguintes tramos. E, bueno, esa parte a nos gustanos moito, de poder facer proxectos vinculados ao camiño, dende Ideas Peregrinas, simplemente, como decimos nos, facemos porque nos gusta, porque temos ideas. Entón, pois aí estamos. E María, ti, contame ese camiño interior que estás a percorrer, onde te vai levar? A mí a nivel personal me custa mucho hablar de planes de futuro. He aprendido a vivir el día a día. Pienso que cada día tiene su afán, que no hay que tener miedo al cambio y que hay que vivir con ilusión. Mi horizonte más próximo siempre es el verano y el chiringuito de la playa con mis amigos. O sea, que imaginaos qué simpleza. A nivel profesional, sí, tengo una agenda, sí, tengo planes de futuro para la organización en la que trabajo, para mi equipo. Sí, bueno, las propias normas nos lo imponen, ¿no? Estamos con la descarbonización, con la transformación tecnológica, estamos con la profesionalización del sector, cambiar la imagen, esa imagen del camionero rudo, y ofrecer al mundo otra imagen, que es la real de una persona, un empresario profesionalizado, preparado. Y poco más tengo que contar. Seguir trabajando, tener salud para estar rodeada y acompañar a las personas que quiero y seguir al pie del cañón y sobre ruedas como mi sector. Igual. Y seguir haciendo ese camino vital. Y seguir ese camino de la vida por donde te lleve. Unos días con sol, otros días con lluvia, pero sabiendo que vamos a llegar a buen puerto siempre. A Santiago, claro que sí. Celia, contame, esa vida perfecta que nos vaya a seguir dando esas maravillas de alegrías, contame qué planes tes ti de futuro, que moitísimos que xa estuvemos falando. Bueno, sí, hay unos cuantos, pero el que más ilusión me hace, que llevaba tiempo sin contarlo, porque nos han pasado tantas cosas con este proyecto, era un proyecto a largo plazo que espero que ya podamos inaugurar en 2021. Yo formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Cervantina en Madrid. La Sociedad Cervantina es una institución muy antigua, pero estamos intentando darle pues, un nuevo rumbo, ¿no? Un nuevo impulso. Lo queremos convertir en un espacio cultural de referencia. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La cuestión es que yo llevo ahí desde el año 2008. La Sociedad Cervantina es este espacio cultural que está en el mismo solar donde estaba la antigua imprenta del Quijote. En 1605 se imprimió ahí el Quijote, entre otros muchos libros. Los libros más importantes del siglo de oro se imprimieron en esa imprenta.
Esa imprenta, que la gran mayoría de la gente no lo sabe, cuando decías antes que siempre detrás de ese sector hay un montón de mujeres, pues detrás de esa imprenta hay dos mujeres impresoras fundamentales para nuestra historia y para el siglo de oro, es nuestra época como dorada, ¿no? El siglo de oro. Pues detrás del siglo de oro y de todos esos grandes nombres hay dos mujeres que se llaman María Rodríguez Ribalde y María de Quiñones, que son las dos impresoras que en esa época absolutamente de hombres y en un sector absolutamente de hombres como eran las artes gráficas, la impresión, había dos mujeres que lideraban la imprenta más importante de Madrid, por lo tanto de la corona. Se imprimió el Quijote, todos los libros más importantes del siglo de oro. Ellas no podían ni comprar tinta, o sea, no podían ir a un sitio, por muy empresarias que fueran, ni comprar la tinta. Tenían que pagar a uno de sus operarios para que fuese a buscar la tinta, para que fueran al Paular a buscar el papel. Era toda una complicación. Se tuvieron que ir casando con señores uno detrás de otro para poder mantener el negocio a flote. Uno de los últimos matrimonios fue de la sobrina María de Quiñones con Juan de la Cuesta, que es el que pasa la historia. Pues Juan de la Cuesta era un operario de la imprenta. Uy, es que ahora me voy a enrollar muchísimo y no quería contaros toda esta historia. Pero es importante porque Juan de la Cuesta era un operario de esta imprenta que pasa la historia por ser el impresor del Quijote. Pues Juan de la Cuesta en realidad estuvo 4 años en esa imprenta, era marido de María de Quiñones, la dueña de la imprenta, pero no podía firmar por ser mujer, entonces firmó este señor. Este señor pasó 4 años ahí, después se fue a las Indias, nunca más se supo Juan de la Cuesta, pero ellas siguieron firmando con su nombre porque firmar con nombre de mujer pues no tenía ninguna relevancia y no perdía solera, perdía categoría la imprenta, ¿no? Entonces, la nueva junta directiva de la Sociedad Cervantina, entre otras cosas, lo que quiere es devolverles el lugar en la historia que deberían ocupar estas dos mujeres impresoras. Ahora mismo en la Biblioteca Nacional aparece una sola línea sobre María Rodríguez Ribalde como impresora. En la Wikipedia ni aparecía, tenemos un equipo de mujeres cambiando la Wikipedia en Madrid, esto es real, añadiendo todos estos nombres que deberían figurar y que no figuran. Y estamos construyendo un teatro desde el año 2015, gracias a Ana Pastor del Ministerio de Fomento. En aquel momento estaba Ana Pastor y entendió lo que queríamos hacer en el antiguo solar, en el antiguo patio de la Cervantina. Se puede visitar la imprenta, ahora mismo no porque estamos en obras, pero se podrá visitar la imprenta, la misma máquina donde se imprimió el Quijote, y tendremos una salita de teatro de 80-90 butacas en pleno centro de Madrid. Y una de las misiones es ceder el espacio y la palabra a autoras contemporáneas. Esto lo estamos haciendo en precario de alguna manera, porque todavía no tenemos el teatro propiamente dicho, con un festival muy pequeñito que se llama Festival Gigante, por no son molinos, son gigantes, y todos los años lo celebramos en noviembre, y este año es la segunda edición, es la sexta edición del festival, pero la segunda edición de Las Ejemplares, y Las Ejemplares son las mujeres de las novelas ejemplares de Cervantes. Cogemos esos personajes y nos relacionamos con ellos desde el presente. ¿En qué nos parecemos? ¿Cuáles son sus historias? ¿Resuenan o no resuenan? ¿Cómo las podríamos? ¿Quiénes seríamos hoy esas mujeres? Todo esto con autoras contemporáneas pues de todo el panorama español, no solamente de Madrid. Y a mí lo que me gustaría un poco con este teatro, y ya lo lanzo, ya que estoy aquí en Galicia, no solo ser esa trinchera cultural que somos y que nos caracteriza porque nacimos desde esa batalla, sino también que sea un puente de comunicación. Porque yo, que soy gallega y llevo tanto tiempo fuera, me cuesta mucho cuando hago espectáculos o cuando hago cosas en Madrid traerlas a Galicia. A lo mejor porque me falta relación o porque llevo mucho tiempo fuera. No sé por lo que es, pero nos pasa muchas. Y hay un teatro que es un teatro como más comercial, más grande y como más, con otro tipo de empresario detrás que sí hace ese tour por toda España, ¿no? Y este tipo de teatro, que me parece que es muy importante que se vea en otros sitios, les cuesta más ir. Entonces, a mí me gustaría, desde ese centro de operaciones, de ese teatro cervantino en Madrid, lanzar esos tentáculos, y uno de los primeros que me gustaría es con Galicia, hacer una especie, ¿no?, de puente cultural para traer cosas que se estén haciendo aquí que no llegan a Madrid y cosas que estamos haciendo en Madrid que no llegan aquí, ¿no? Así que ya hablaremos todas, porque vamos a necesitar transporte, albergue, consellera delegada, todo esto nos interesa. Claro, claro. Al final es una sintanza. Claro, que este tejido este realmente sostenga algo, ¿no? Pues mira, ya sabes que estamos muy a gusto, porque bueno, pasó en ese tiempo, pero ya no sé por canto, moitísimo. Por lo tanto, xa é momento de despedirnos, xa chegamos ao final do camiño. Pedimos unhas pequenas frasesiñas de Silvana, que sí que nos van a decir que o camiño é seguro, animar a toda a xente que nos está mirando desde a casa, que faga o camiño. Silvana, é teu momento. Como decía antes, o camiño é un paso detrás de outro, aire libre. O que temos que tener en conta é a responsabilidade que vamos a aplicar en calquer sitio no que estemos. É dicir, coas mascarillas, coa distanciamiento social, coa prudencia e responsabilidade individual, podemos facer un camiño seguro. Nos estamos traballando, podemos garantizar que
mantendo unha boa responsabilidade, se pode vir a Galicia e facer o camiño. Pues moitísimas gracias a estas catro convidadas, mulleres inteligentes, fortes, independientes, valentes, emprendedoras, grazas infinitas. Celia, María, Silvana, Rebeca, que se nos estás a mirar tamén para ti, infinitas gracias a vos. A todos vos, os que estades nas vosas casas, os de aquí, gracias por acompañarnos neste quinto encontro. Emplazo vos a que nos sigades no sexto encontro, que é o día 12 de agosto en Porto Marín, así que temos unha cita pendente. Remato dicindo que o camiño é un punto de encontro, é como a vida mesma, e no camiño ademos a topar. Un saúdo moi grande e moitísimas grazas. Camiña a Galicia. Camina a Galicia.